RCG Media. El centro, la baja de pecho, de espaldas, se puede dar la vuelta, intenta el disparo. Y el guardameta Miguel Collazo, ahora sí, en escena, se luce para tirar la pelota por encima del travesaño. De hecho, la verdad, el parado defensivo que tiene el equipo de Saltillo FC cuando está tratando de defender el arco que ahora está siendo protegido por Miguel Collazo, la verdad es que tiene un recorrido muy, muy bueno. Aquí lo podemos ver en el tiro de esquina, nada más dos al frente y todos los demás defendiendo el arco. Sí. ¿Quién va a ser? Hinojosa, el disparo y el guardameta. Le tiró ahí donde estaba, se tiró un manotazo espectacular. Si Collazo nos regaló una buena tajada en la primera mitad, esta del guardameta no se queda atrás. Más, el disparo era más potente. Sí, era más complicado. El guardameta Gonzalo Zambrano, de Reboceros de la Piedad, lo hace ver muy vistoso, pero sí era más difícil. Sí, era más difícil el disparo, estaba mucha gente enfrente y lo resuelve bastante bien el arquero visitante.